Veo, le doy la bienvenida, a, hay que decirlo, con este su anfitrión Jorge insenia a todos los que nos sintonizan para la segunda hora de nuestro programa a través de Liberty, Canal 64 o Canal 27. Y hago la aclaración nuevamente, hemos estado en el 64, ya durante el fin de semana Liberty comenzó a cambiarnos al Canal 27 en algunos sectores de Puerto Rico, esperamos que hoy o mañana, con el favor de Dios, estemos ya completamente. En el canal 27, vamos a estar en el 27 en Liberty y en Choice, cubriendo la isla completa. En el canal 27. Los amigos de Claro TV y su sistema de cable en el canal 26. A los amigos de Tiva TV en el 8.1, 8.2, 18.1 y 33. A todos los que nos escuchan por el maravilloso medio de la radio en el 15.20 a.m. Y a todos los amigos internautas en Puerto Rico y en el mundo entero literalmente. Un good morning to you, unos buenos días. Y gracias por estar en sintonía con nosotros y continuar con nosotros. Recordándoles que aquí todo lo que nosotros hablamos es por el interés de que tú tengas una vida de calidad plena, física, mental y espiritualmente. Tú, yo y todo. Porque esto no hay, no hay excepciones a la regla ni hay privilegiado que lo tengan todos todos tenemos que poner de nuestra parte. Para eso traemos nuestros invitados, para que nos orienten. Muchas veces pues, nos sorprendemos con las contestaciones, como hablando esta mañana aquí con el doctor Sosa, Fernando Sosa, eh, odontólogo, que nos bueno, trae a colación una serie de cosas que nosotros, los que no estamos en ese mundo, pues obviamente no las pensamos, no nos las imaginamos tan siquiera. Doctor, yo sé que se celebra ahora en agosto, el mes de la salud oral, así le llaman, ¿no? Sí, tradicionalmente el agosto, ¿verdad? Es el mes de la salud oral. Esas son actividades durante todo el mes. Yo no las conozco, yo no trabajo en la odontología organizada, yo no estoy en el colegio de dentistas, pero estoy al tanto, ¿verdad? Porque son actividades que nos ayudan, ¿verdad? Las casas comerciales van a las diferentes escuelas, van a los centros comerciales, hacen, eh, qué sé yo, diagnósticos o pruebas o consejos. Eso está distribuido y realmente no te puedo dar detalles, pero sí te puedo decir que es posible que el presidente del colegio venga a este programa el martes que viene y nos dé todos esos detalles. Pero estén pendientes, estén pendientes a la prensa, estén pendientes a la radio, a los mismos eh, canales noticiosos de televisión, porque el colegio está bien activo tratando de promover esto. ¿Okay? Y esto es para es como, como decimos para crear conciencia. Es para crear conciencia, básicamente, para crear conciencia. Queremos ya que los niños empiecen a, a tomar esta idea de la importancia del cepillado, de mantener una buena ingeniería oral y del impacto que eso puede tener en el resto de su vida. Le voy a hacer una pregunta, a lo mejor le es injusta, ¿verdad? Porque no puede tener la contestación necesariamente. Pero en la Escuela de Odontología en Puerto Rico sigue la demanda de muchos estudiantes queriendo entrar en esa carrera. Sí, sí, esta es una carrera... Mira, Inseni, eh, donde quiera que tú haces entrevista, ¿cuál es la mejor profesión? O sea, en los Estados Unidos, en Europa, donde sea. La odontología siempre está entre las primeras. Entre las primeras por muchas cosas, ¿verdad? Porque nosotros hacemos medicina, ¿verdad? Hacemos medicina en la boca, pero hacemos medicina, así que nos da esa satisfacción de atender al paciente. Hacemos cirugía porque estamos todo el tiempo operando. Hacemos anestesia porque estamos todo el tiempo anestesiando. Hacemos psicología, somos jefes de negocio, somos los jefes de recursos humanos, ¿sabes? estamos en tantas cosas. Esto es fascinante por muchos lugares por donde tú lo mires. Y es bien remunerado si tú sabes llevar un negocio en esto, ¿verdad? Ahora mismo tenemos la dificultad, ¿verdad? Una crisis bien grande. De profesionales escapando, principalmente la odontología organizada está bien, bien, bien preocupada por la cantidad de dentistas que se están yendo. ¿verdad? Entendemos que hay un error de juicio, un error de juicio en las aseguradoras, que son parte del equipo, ¿verdad? Las aseguradoras es un componente importante del sistema este de salud. Han cometido un error de juicio bien terrible. Han metido en su fórmula cerrar las redes para nuevos dentistas. Lo hicieron para ganar dinero. En, la, en, en el método, en la metodología cómo funciona el sistema de salud en Puerto Rico, mientras más pacientes se ven con los médicos, menos dinero gana la aseguradora. ¿Verdad? Así que ella entiende, bueno, pues vamos a limitar las redes, vamos a tener menos médicos. ¿Verdad? Eso lo dice el, 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 el actuario del plan. Mira, yo tengo una idea buena. Si bajamos la cantidad de proveedores, nos pasó a sobrar más chavo. A veces lo hacen, pero no tienen una conciencia del riesgo que eso implica. De pronto ha venido esta fuga terrible, ¿verdad? Que se están yendo todos los días. Vete al aeropuerto, vas a despedirte de uno o dos o tres dentistas y de muchos más médicos. Ellos no anticipan la crisis que viene. No la están anticipando. El muchacho joven que se acaba de graduar, que tiene que empezar a trabajar porque las deudas los tiene hasta aquí, cuando va a buscar su contrato para poderle dar servicio a esa red que tiene esa aseguradora. No, no, nosotros la red está cerrada. No es posible. ¿Qué pasa? Esto no lo cierran todos. Esto nunca había sido así. Esto vino una de esas aseguradoras. Y decidió que yo puedo tomar ventaja. Si yo cierro mis redes, yo puedo vender mis primas más baratas. Así que las otras aseguradoras que entendían que eso era peligroso dijeron, bueno, si esa lo hace y me está robando mis clientes, yo tengo que cerrar las redes también. Así que ahora tiene todo el mundo las redes cerradas. Y tenemos un problema serio. Porque esto va a llegar a un punto crítico donde ahora van a haber tan pocos especialistas. Y tampoco es médicos que se van a poder dar el lujo de no coger el seguro. ¿Entiendes? Ahora se va a convertir esto en la tiranía del, del proveedor. Mira, yo llevo muchos años, yo estoy cansado, el seguro ha abusado conmigo demasiado, ahora yo me voy a echar para atrás. El que me quiera ver me va a tener que pagar. Lo que yo pido, yo no quiero ver tanta gente. Y ahora va a haber una crisis en la productividad del país. Porque hay pocos. Proveedores, ahora para tú, se te enferma tu empleado en lo que consigue el médico, una cita, cuando va a la cita el doctor está explotado de tantos pacientes que tiene porque hay pocos proveedores. O sea, el país tiene que anticipar esta crisis y se tiene que mover para que abran estas redes, los muchachos nuevos tienen que venir a ayudar, porque la mayor parte de los médicos que están quedando ya les queda poco para retirarse. El problema que yo tengo, digo, puedo tener varios problemas mm -hmm. con lo que me estás planteando. El problema principal, principal. ¿Quién me responde por mi salud? Digo, yo sé que es mi obligación mantener mi salud, pero uno espera dentro de un sistema como el que nosotros vivimos, hay un departamento de salud, hay un, un procurador de, del enfermo, del de paciente, hay un, un montón de cosas en que el gobierno invierte millones de dólares. Y quién me responde a mí que yo voy a tener acceso, acceso, a una red de salud que solucione mi situación, porque se trata de eso. O sea, si yo estoy enfermo, no voy a cumplir en mi trabajo. Se ve afectada el rendimiento de la compañía o la agencia de gobierno que yo trabaje. Me trae problemas en la familia. Tú no puedes estar tranquilo con un dolor, sea en una muela o sea en el dedo gordo de del pie, como o sea, digo yo. O sea, no puedes estar tranquilo si estás sobrepeso y te sientes mal con eso y no tienes dónde ir para que te ayuden. O sea, ¿quién, quién en este país, vuelvo, quién volvete? piensa en la salud Mía, y me uso de ejemplo para todos los amigos que están viendo. Vuelvo y te digo, el programa de Hablando de Salud Oral de la semana pasada vino ¿verdad? como invitado el tesorero del Colegio de Cirujanos Dentistas. Y yo le hice esa pregunta, porque él es el experto. Él lo dice, hay un problema, hay un problema. ¿verdad? Principalmente el gobierno es quien tiene que proteger el asunto. Las estadísticas las tiene el gobierno. Yo saben cuántos médicos se están yendo. Ellos tienen que saber que no hace ningún sentido que con la huida de médico el plan tenga las redes cerradas para que los nuevos no puedan entrar. O sea, ellos lo tienen que saber, pero entonces aquí hay un amarre, hay un toma y dame. Yo estoy corriendo mi campaña política y yo seguro tengo que hacer chavo para que me sobren para poderte ayudar. ¿Entiendes? Y eso es lo peligroso. Ahora mismo, ¿verdad? Pues el político le vamos a preguntar y él va a decir: Yo te lo resuelvo si tú me eliges. Pero estamos en una crisis tal que no hay tiempo para eso. La acción hay que tomarla ya. Quizás tres o cuatro meses podemos llegar al punto crítico donde esto no tenga reversa. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Cuando la aseguradora deje de hacer negocio porque no le es negocio porque se le salieron los proveedores, se va. Se va. Estas son compañías americanas que vienen aquí detrás del dinero. ¿verdad? Hay un negocio, así funciona el capitalismo. Eso no está ni bien ni mal. O sea, el país se mueve por el capitalismo y yo soy capitalista y yo creo fielmente en eso. Pero tiene que ser un capitalismo con conciencia, ¿verdad? Con conciencia de que cuando te vayas no dejas aquí una estela de destrucción y de abandono y una crisis que nos hunde más. Así que ahora mismo la responsabilidad del político es abrir esas redes y después que abramos las redes, entonces vamos a seguir resolviendo los problemas para parar la fuga. Hay que parar la fuga. Hay que obligar a los muchachos que estudian aquí, que nuestra escuela les provee educación, a que se queden y trabajen por Puerto Rico, es la única forma de levantar el país. Yo me hago la pregunta si ¿sí hay alguno de entre las posibilidades que has mencionado ahí que verdaderamente le preocupe la salud del pueblo y que la atienda responsablemente, porque todo el mundo te va a contestar que sí. Uh -huh. eso, eso, esa, esa nunca la pongas en duda. Pero vamos a los hechos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me vas a garantizar mi salud? ¿Cómo le vas a garantizar la salud del pueblo? O sea, ahí es donde está el detalle, doctor. Y yo, pues, quiero ser positivo. No quiero ser negativo porque, ¿para qué otro más? Quiero ser positivo y pensar que hay alguien que está tomando eso en consideración en este momento y va a ayudarnos como pueblo a solucionar nuestros problemas de salud. Sé que es, un, es costoso, pero es más costoso tenerme que ir a atender con usted que haber hecho medicina preventiva. Medicina preventiva es todo? Hubiese tenido menos costo de dinero para mí como paciente, para el gobierno. Menos dolor para mí, mejor rendimiento en mi trabajo o en la escuela donde yo me encuentre. O sea, tenemos a nuestro alcance el paraíso y nosotros mismos lo ensuciamos. Gracias. En si y lo, lo más interesante entre. que aprendí en Cerny, para sorpresa mía, porque este, esto es lo que nos están diciendo, estamos en un país quebrado. Hay más dinero para la salud que lo que ha habido nunca. Hay más dinero para la salud que lo que ha habido nunca. El problema es: ¿dinero para quién? ¿Entiendes? <laughs> o sea, coge tu parte, pero reparte. ¿Entiendes? Vamos a estar todos contentos porque esto no es un solo lado. Cuando lo quieres hacer de un solo lado, ¿verdad? Porque esa es tu mente. Yo vengo aquí a hacer un negocio, yo vengo aquí a hacer un dinero. Pues sí, pero a hacer un negocio en qué? En la salud, que es algo tan, funda tan fundamental y tan importante. Tienes que hacerlo con conciencia. Yo no te digo que no hagas dinero porque si no, ¿sabes? La, el, esto no se mueve. Tú vas a hacer tu dinero, pero hazlo con conciencia, no destruyas el sistema en el camino, ¿verdad? Y te lleves lo tuyo y dejes aquí el desastre. Coge dinero o coge dinero y reparte. <laughs> coge dinero y reparte. Yo digo, al igual que acaba de expresar el doctor, tú tienes todo el derecho en el mundo para cobrar por lo que estudiaste, porque nadie te lo regaló, además debes estar hasta aquí pagando los préstamos. Pero acuérdate que estudiaste y te envolviste en los préstamos porque a ti originalmente, o bueno, nadie te obligó, te preocupaba la salud de ese paciente que tú vas a atender. No es que lo hagas gratis. Tú tienes que cobrar por tu trabajo, pero que los tomes en consideración. Los tomes en consideración. Y eso solo estoy diciendo a algunos médicos, algunos, porque yo, los que yo conozco son excelentes. Y a las casas aseguradoras como muy bien usted dice. Vamos a ver quién puede llevar la bandera de que le preocupa verdaderamente la salud del pueblo. Yo todavía lo estoy buscando. Si alguien lo encontró, por favor me lo deja saber. Doctor eh, Fernando Sosa, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Los espero el martes que viene, viene el presidente de la asociación. Aquí Eso estaremos es esperándolo para seguir con el tema. Amigo, vamos a una pausa y enseguida regresamos con el Doctor Font.